Avui els barcelonautes hem vingut fins al poble espanyol de Barcelona, on se celebra la festa gran de la comunitat mexicana de Barcelona. I és que des de fa més de 10 anys Barcelona celebra el Grito, la festa que commemora la independència de Mèxic. És una festa barcelonina amb gust de tequila i tortites. Estamos con la señora Anne, ella es la cónsul en Barcelona de México. Un año más el Grito en Barcelona para acercarnos un poquito más a esa tierra que es de tantos y tantas gentes barceloneses que tenemos aquí, esos mexicanos, ¿verdad? Sí, así es. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en esta fecha tan simbólica para nosotros, donde el sentir del mexicano pues se enaltece, ¿no? Sobre todo estando a la distancia. Cuéntenos qué significa para un mexicano la fiesta del Grito. Pues para nosotros significa pues toda nuestra identidad, ¿no? Como mexicanos, un pueblo pues grande, diverso y muy unido. Y a la distancia se vive con mucho más intensidad. Entonces para nosotros lo conmemoramos a la distancia con una gran nostalgia y un gran sentimiento de alegría, porque así celebramos los mexicanos. Cuéntenos cuántos años hace que Barcelona también se ha apuntado a esta fiesta del Grito. Bueno, pues donde siempre hay una representación de México, siempre hay celebración del Grito. Así que cada año celebramos de una u otra manera diferentes organizaciones. En este año la Asociación Mexcat nos ha organizado esta fiesta, esta verbena popular, y bueno, cada año lo celebramos, donde quiera que estemos. Cuéntenos, ¿cuántos mexicanos tenemos aquí en Barcelona? ¿Son bastantes o no? Pues sí, bastantes. De acuerdo con la cifra de censo de la Generalitat, hay alrededor de casi 12.000 mexicanos en todo Cataluña, y bueno, un gran porcentaje vive aquí en Barcelona. ¿Cómo se siente el mexicano en Cataluña? Se siente pues como en casa, ¿no? La verdad es que es una ciudad que brinda mucho cariño, una ciudad muy acogedora, una ciudad en la que se puede uno sentir realmente como en México, muy a gusto, ¿no? Por la hospitalidad de la gente aquí. Lo demuestra porque también a esta fiesta del Grito se apuntan muchos catalanes. Claro, pues hay una gran relación, un gran vínculo entre México, Cataluña, México, España, esos vínculos familiares que son, bueno, pues imposible de disolver, ¿no? Y que más bien, pues nos unen mucho. Entonces es una celebración muy entrañable para todos. Señora Anne, disfrute de esta fiesta, de este Grito hoy en Barcelona. Gracias. Al contrario, muchas gracias a todos y que viva México. No volia perdre's aquest Grito, la Núria Feliu, la nostra estimada Núria. No me'l perdo, eh? A més, quasi cada any vinc, jo tinc un lligam molt maco amb Mèxic, i a part d'haver-hi estat i haver cantat els boleros meravellosos, doncs la gent de Mexcat, que fa una feina extraordinària, doncs avui aquest dematí també hem vingut i hem fet un agermanament de la meva geganta amb la geganta de la Mari Sant Pere. I aleshores, bueno, jo soc sòcia d'honor del Mexcat i tinc un nebot que està casat amb una mexicana i una neboda que està casada amb un mexicà. O sigui que, escolta, complet. Què té aquesta terra que la fa tan especial? Bé, escolta, a més aquí aquests actes amb la gent, vull dir, la gent emocionada, imagina't que nosaltres, quan som els casals catalans... D'arreu del món, no? Exactament, doncs és exactament el mateix. Però tenen un sentit lúdic i bueno, i aquestes cançons i... Bueno, tenen... T'hi sents bé i t'hi trobes bé. Doncs disfruta d'aquesta festa i d'aquest Grito. Moltes gràcies. A vosaltres, a tots vosaltres. Gràcies, Núria. Gràcies. Estamos con Juan José Jaramillo, él es uno de los miembros de la organización de Mexcat. Cuéntanos exactamente qué es Mexcat y cuánto tiempo hace que está funcionando. Vale, bueno, Mexcat es la organización mexicano-catalana que se dedica a promover la cultura mexicana en Cataluña y su contraparte, que es promover la cultura catalana en México. Y bueno, como Mexcat tenemos alrededor de 3 años aproximadamente, que estamos organizando diferentes eventos culturales para, bueno,
dar a conocer a la gente de Cataluña nuestra cultura mexicana. Sé que habéis estado celebrando unas jornadas, varios días, en los que México y su gastronomía, su cultura, su música han sido los protagonistas, ¿verdad? Sí, claro. La feria, como la vamos a ver ahora, ha sido de 2 días, que es la primera vez que organizamos una feria de 2 días. Y bueno, es más que nada para la gente mexicana que vive en Barcelona, que pueda disfrutar un poco de nuestras fiestas patrias que se celebran en el mes de septiembre, más que nada, ¿no? Lo cierto es que ha habido mexicanos, pero también catalanes. Yo sé que cada vez más catalanes que gustan de esta tierra y que son aficionados o por su música o por su gastronomía o por sus danzas, también están cada vez más vinculados, ¿verdad? Sí, no, la verdad que sí, estamos sorprendidos que a los catalanes les agrade mucho nuestra cultura. Y bueno, con la gente que nos ha pasado a visitar el stand, nos cuenta de sus viajes, que les ha agradado mucho, que han conocido varias partes de México y bueno, les encanta muchísimo nuestra cultura. Entonces, estamos contentos. Aquí en Barcelona además hay bastantes agrupaciones, ¿verdad? Tanto musicales, como de danza, como de cultura y gastronomía. Sí, por ejemplo, hay varios restaurantes mexicanos que son los que han participado en nuestra feria y bueno, aparte hay más, ¿no? Y también asociaciones culturales tenemos muchísimas y bueno, grupos de danza que ya, digamos, son ya catalanes porque ya tienen muchos años de radicar aquí en Cataluña y bueno, ya somos parte también de la cultura catalana. Pues si tú este año no te has acordado, no te has enterado de que una vez al año, a mediados de septiembre, se celebra en Grito en Barcelona, apúntalo en tu agenda para el año que viene. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vosotros.